Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn. Seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. Faltaría más 4 millones de caballos y faltan caballos aquí. 4 millones de caballos, la Virgen Santa. Bueno, en fin. Comentarios, un montón. Habéis dicho, Rappel, por ejemplo, que paremos las máquinas de barro para no gastar tanta tierra. De tierra ahora hay 800. Si vuelve a bajar un montón, vamos a pararla, ¿vale? Eso me parece buena idea. Estamos fabricando bots, estamos haciendo de todo, básicamente. Habéis dicho de quitarlo de la jubilación. De ya decidir definitivamente que no nos vamos a jubilar jamás en la vida. ¿Por qué estoy haciendo yo bots y he quitado nonianos? Porque mi objetivo era que estuviesen todos como jubilados, que se dediquen los castores a vivir la vida castoril y ya está, eso es todo. Pero claro, está difícil. Faltan transportistas, faltan constructoides, no estoy muy seguro. Había un comentario que decía, me gustaría a mí saber, de hecho, qué lista de tareas tienen pendientes estos nonianos. Pues una barbarie, o sea, una salvajada, una cosa loca. Es verdad que estamos gastando un montón de granajes aquí. Cuando construyamos todo esto, dejaremos de gastar. Es verdad que ya hay excedente de troncos de forma permanente, lo cual me gusta un montón. Tenemos bracitos, tenemos cabezas, tenemos bracitos, hay uno, nada más. Vamos a fabricar más enseguida. Estamos otra vez vertiendo agua por aquí arriba para que vuelva a fluir por la cascada para abajo, se reinunde todo esto y no perdamos la producción de toda esta zona de árboles, porque no se van a morir, pero vamos a perder producción y eso mal. Y esto es para hacer engranajos y molinos. Madre mía, los molinos. Sí que es cierta otra cosa. Que mientras fabricamos todos los engranajes que hay que fabricar, que tela marinera, quedan 310 tablones. Es que está la cosa como está, ¿eh? Está la cosa que está la cosa. Ya. Por ejemplo, papel, ¿cuánto hay? Libro 1300. Quizás no sobra alguna fábrica de papel y podemos poner una fábrica de engranajos. Por ejemplo, por aquí, creo que sí, porque en principio el tamañaje que tiene es exactamente el mismo. Y a lo mejor incluso hay que poner otra fábrica de tablones. Vamos a poner esto por aquí inmediatamente y a funcionar. Lo priorizamos un montón, un uniano metálico y a marchar eso, ¿vale? Vamos a priorizarlo como principalmente. FPS, ¿cuántos hay? 23, no te creo, está bajando. 16, 17, venga, vale. Y los baños de barro los podemos parar si queremos, pero creo que tampoco hace falta. Lo que me gusta a mí mucho es ver todos los almacenes llenos de todo. Esto es lo que no está lleno, ¿por qué? Porque faltan castañas, porque estamos asándolas, pero está todo petado de cosas. Está todo hasta arriba de cosas ahí a reventar. Y la presa, vamos avanzando, despacito, pero se avanza, ¿vale? Espérate que clico en un edificio, se ven los caminos, se apaga, vámonos. También decía Pestre, un placer, Primón, por comentarios, que es verdad que esta presa, para llenarla va a ser una historia, porque esto no va a ser nada fácil de llenar. Hay un problema con esto, y es que estamos utilizando esta rueda para generar energía, con lo cual va a ser difícil aprovechar esa energía, de luego que sí. Tampoco hay excedente de agua en ningún sitio. Habéis propuesto otra cosa loca, que estáis zumbados de la cabeza, pero es que esta fuente de agua está a tomar por, está muy lejos, tío. Llevar esto a la presa Hoover, además que no lo sé. ¿Sabéis la que hay que liar aquí realmente, tío? Para 2 celditas de agua, para 3 que hay. Hay que liar una del carajo, tío. Si pudiesen hacer acueductos sería otra historia, pero es que para llevar eso a la presa Hoover, tío, o sea, es que está lejísimo. Van a tardar en llegar la vida entera, primo. Y además va a quedar a un nivel que después tenemos que poner unas compuertas y abrirlas. No me lo veo eso, tío. Eso sí que no lo veo, sinceramente. Si estuviese un pelín más cerquita. Mira que esta también dije que no la iba a aprovechar, no somos venido arriba. Pero es que está muy, 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 muy lejos, tío. Está más lejísimos. Es que está, y habría que poner, imagínate la tierra que hay que poner por aquí. Todo lleno de tierra, ta. Porque tenemos que llevarla un poco elevada. Si la llevamos a ras de suelo no va a servir para nada, tío. Eso lo veo como algo, no imposible, pero vamos a meter, nos metemos en el capítulo 300 o 400 o algo así. Es una salvajada, ¿eh? Vale, estamos construyendo todo esto de aquí también, perfecto. ¿Falta constructores y faltan transportistas? Yo creo que tampoco faltan tantos, sinceramente. O sea, no vemos que en ninguna fábrica se acumulen cosas. Por ejemplo, no vemos que aquí sobre tierra, que hay tierra que no se lleva a nadie. No veo que se acumulen los recursos en ningún sitio. O sea, que transportistas estamos bien, en principio. Y además está todo suministrado. Creo que estamos guay por esa parte. ¿Ya empezamos aquí a construir movidas? Perfecto, eso quería yo ver. Empezamos con los molinillos, niano, los engranajos y las cosas, ¿eh? Y luego aquí, por supuesto, irán más molinos. Pero vamos a dejar abierto por los dos lados para que sea más fácil, ¿eh? Aquí hemos gastado de troncos también lo que no está escrito. Más engranajos, ¿eh? 21 tablas. Me cago en Ross. Pues esto, el desequilibrio total. Todo ahí. No. Voy a quitar esta, está súper cerquita del suministro de troncos. Estos transportadores son humanoides, ¿vale? Ponemos otra fábrica de estas de tablones, una serradero más y listo. Creo que con uno no va a alcanzar, pero bueno, vamos a priorizarlo un montón a ver qué es lo que pasa. Quizá, de hecho, deberemos ampliar esto un poco más y quitar unos robles y poner aquí, aunque sea, aquí un par de ellas, ¿eh? Pero para eso, por aquí no pasan los engranajos, ¿a que no? Hay caminos alternativos, siempre los hay, Rappel, hemos hecho un montón. Pero fíjate que en este no es tan fácil de llegar, ¿eh? Hay que dar una vuelta del copón y por aquí pasa todo Dios, ¿eh? Ya. Ahí tienes razón, Primón. Ahí tienes bastante razón, ¿eh? Es que falta. Esto es una salvajada, macho. Aquello está todo irrigado y ya nada, se está muriendo. Bien, perfecto. Este agua retorna. Quedan 17K de agua. Esta zona está perfectamente vacía, lo cual está bien. Ese sistema que hicimos me gustó un montón, la verdad. Creo que merecía la pena hacerlo y estoy contento con eso, ¿eh?
Claro, aquí las vueltas que pegamos, pues son las vueltas que pegamos, ¿qué te digo? Podemos venir por abajo incluso, ¿eh? Tablones. Hemos puesto la fábrica de tablones y ya está funcionando. Hay un robótico aquí haciendo tablones, ¿eh? 25, 27, perfecto, engranajes. No vamos a notar que aumente la cantidad de engranajes, sino que vamos a notar que las zonas que estamos construyendo se van a construir ligeramente más rápido. Y en el momento en que parásemos la producción de todo, o sea que dijéramos... Ostras, aquí el agua, ¿eh? No fluye con alegría, ¿eh? ¿Cómo? ¿Momento? Vale, vale, se ha inundado esto un poco. Eso me gusta. La cascada, podemos ponerlo esto a 0,5 y que siga fluyendo por aquí un poco. 0,5, fluye por ahí un pelín que... no sabía yo que íbamos a inundar esta zona, me gusta un montón, de hecho. Y las bombas de agua entiendo que están balanceadas porque si no sería una locura. También te digo una cosa, podemos abrir esta y esta sin... ¡Ah, está cerrada! Está rebosando por arriba, loco. Está... Nah, porque no está vinculado al guaje. ¿Sí está vinculado al guaje? No me vincula al guaje. Ya, vincúlate al guaje, hazme favor. Sincronizamos ambas dos puertas, ¿eh? Uno y medio en las dos. Ahí estamos, que fluya ahí el agua con alegría. Que todo el agua que fluya aquí hacia abajo, no pasa nada, que luego se devuelva a este depósito y después vuelva a fluir. Esto no es ningún tipo de problema. Genial. En tablones 14, troncos 1600. Vale, esta zona de batería, sé que aquí faltan dos patas para terminar esto, ¿eh? Bueno, dos patas son dos patas, rapel, esto es otra cosa. Ya, fíjate, vamos a hacer lo que no quería hacer, pero hay que hacerlo. Hay que quitar lo malo una de estas fábricas, pero esta es de papel, es una imprenta, con lo cual tampoco va a llegar la sangre del río. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esta imprenta y esta otra, vamos a poner aquí otra fábrica más de tablones y otra fábrica de engranajos, ¿vale? Y así aprovechamos la energía y luego cuando falte papel la ponemos por aquí, pero es que ahora mismo no es urgente que yo sepa esto. Priorizamos esto un montón. Neonianos metálicos, por cierto, gracias por los comentarios, de verdad, gente. No me da tiempo a responderlos, y verlos en el móvil es un horror. Pero había un chico del norte que estaba en el hospital y le habían alegrado en la estancia en el hospital el estar haciendo aquí el idiota con los castores, y de verdad que agradezco un montón ese tipo de comentarios. Me llena la patata que estéis ahí pasando mal rato y esto sirva para encontrar un poco de paz. Y de verdad, os agradezco, o sea, el agradecido soy yo con vosotros, tenedlo claro. Vosotros me agradecéis que yo esté aquí, yo os agradezco que estéis vosotros al otro lado. Así que gracias por esos comentarios, por seguir la serie fielmente como zumbaos de la cabeza. Y todo eso, de verdad que es un lujo tremendo. Que esté yo aquí jugando, vosotros viéndome, es una cosa que me lo dices hace 5 años, te digo, ¿qué dices, loco? Bueno, suministramos 9.000 caballos y gastamos 13.000, pero hay 4.204.000 caballos. ¿Vamos a llegar a los 5 millones al final de caballos? Hostia, tío, madre mía. Lo de las ruedas para darle a los pedales no lo voy a poner, eso sí que no creo que valga la pena, ¿eh? Robores hay 352 y 6 sin trabajo, eso es muy buena cosa. Porque podemos, por ejemplo, asignar una cabaña esta de transporte a nonianos metálicos, que va a haber más, ¿vale? Así quedan 6 castores sin trabajo. Es que jubilarlos a todos va a ser... La única forma de jubilarlos a todos es terminar todos los proyectos. Y entonces dejaremos de construir y muchas cosas, se guardarán muchas cosas en los almacenes, quedará mucha gente sin trabajo, podemos reducir la cantidad de gente que hay. Es verdad que la gestión de eso es complicada, de verdad. Hay muchos clics para hacer. Es verdad que tienes esta pestañita para irlo haciendo de una forma un poco más sencilla, pero menos sencillo es de todo, ¿eh? Y hay 4 heridos. Bueno, hay todavía gente herida. ¿Quedan abejas picándole a las personas humanas o no? No, picotazo de abeja ya no hay, ¿eh? Vale, perfecto, pues eso me gusta bastante. Velocidad acelerada, hemos recuperado 40 FPS, son mentiras, ¿eh? 14, bueno, es lo que tiene la vida, no pasa nada, ¿eh? 16K de agua, 15 días de sequía, vamos bien por ahí, no hay problema, ¿eh? Fabricando engranajos, quedan tal, tablones, ya hay 200 tablones, ostras, es que están como zumbados de la olla, ¿eh? Vale, lo que van a empezar a faltar van a ser libros o tarjetas perforadas. Es lo siguiente que hay que vigilar. Libros 1200, todavía no. A ver si hemos conseguido balancear la producción. Entiendo que va a estar todavía lejos de un balance perfecto, pero bueno. Es que tablones no se gastan tanto, pero engranajes se gastan como el copón. Siempre que haya tablones ahí, buena señal, mira, otra batería que acaban de hacer. Y esta, ala, venga, dos patas. Va muy rápido, ¿eh? Es verdad que se hacen muchos viajes, pero bueno, pasos están las piernas para viajar, para ir para un lado y luego para otro. Y aquí, pues si nos faltan cosas, ¿qué tal andamos de catalizador? 420, están llenos los depósitos, tarjetas perforadas también, 1100 de tierra. Habéis dicho, Rapela, falta una máquina de tierra. Lo que pasa es que yo siempre intento aguantar un poco, quizá no es el mejor criterio, es mi criterio solamente, ya está, ¿vale? No es que sea un buen criterio, ¿no? Pero pienso, yo creo que no nos falta nada, lo que falta es aguantar un poco, apretar así los bracitos, ¡ah!, y aguantar que pase. O sea, porque al final es hacerlo con la menor cantidad de recursos posible, ¿vale? Levantar la colonia con la menor cantidad de recursos posible. Es que a veces se hace agónico porque yo estoy un tiempo y puede ser, ¿eh? Hogueras y terrazas en el tejado. ¿Por qué no disfrutamos de las hogueras y las terrazas? A ver qué pasa. Trabajamos 10 horas nada más. Entiendo que porque están muy lejos trabajando, ¿verdad? Sí, pero es que ya hay 115 castores que tienen trabajo. Si bajamos un montón las horas, podemos poner dos...
Tampoco va a haber mucha diferencia, porque a lo mejor unos trabajan cocinando, otros trabajan... Es, aquí son todos nonianos personales, ¿no? Sí. En las cocinas, por ejemplo, no quiero robots de ningún tipo, porque esto sí que es absurdo tener robots por aquí. Bajamos la velocidad a 1 para poder clicar aquí, sé que no tengan todos un parraque en la cabeza. Estos son chavales, estos también son chavales. Esto ya es sirope de arce, que empieza a acumularse una cierta cantidad, lo cual es genial. Y aquí trabajaban robores, ¿verdad? Robores y robores, todos robores. Hemos fabricado el robot 2252. ¿Qué te parece? Pues que 360 nada más, nada más. No sé, vamos a conseguir tener más número de robots. Quedan unos bracitos, quedan cabezas y quedan cuerpos. Y eso he cambiado todavía dos fábricas. Igual hay que volver a cambiar alguna más, Esto eran chasis, esto eran extremidades y extremidades. Voy a poner este también de bracitos. A ver si conseguimos compensar. Entiendo que es por eso. Como las hemos estaqueado en vertical, aunque la producción numéricamente sí que da, o sea, los números dan perfectos, el tiempo que tardamos en subir y bajar, pues va haciendo que pierdan rendimiento. Pero hay muchas fábricas paradas por aquí. ¿Por qué? Porque hay cabezas de bots, todas las que tú quieras y luego unas poquitas más, ¿Hay aquí movidas? Sí. ¿Y por qué no están ahí los chavales trabajando? Sí, sí que están. Sí. ¿Y aquí? Extremidades de bots 0 de 8. Vale, faltan brazos, ahí estamos. Vamos a ver si conseguimos poner esto a funcionar bien, Es que el balance en este juego es una delicia porque es súper delicado. Agua seguimos sacando, quedan 16K todavía. Es verdad que cada vez hay menos gente viviendo y evidentemente pues eso hace que gastemos menos agua. Vale, hemos priorizado la batería, la vamos terminando ya. Sí, estamos llegando al final, esto le quedan dos patas, ¿Cuántos millones de caballos tenemos ya? Cuéntamelo, que me voy a partir la caja. Agarraos que nos reímos. 4 millones y medio. 4.340.000. 4 millones y medio llegamos seguro. A 5 millones no estoy seguro, no sé ni siquiera si quiero llegar, no quiero llegar, o sea, no quiero. Y aquí todavía nos queda un pelín de agua que la podemos dejar salir para poner en marcha las ruedines. Habéis dicho también que el último episodio podía ser llenar todos los depósitos hasta arriba y tener una sequía súper larga, a ver cuánto podemos aguantar. Puede ser, no lo sé, pero eso si acaso no lo haríamos como parte de la serie, a lo mejor haría un capítulo, no, o sea, quiero decir, es que también el tema de las visitas, no vivo yo por las visitas, vivo de las visitas, no por ellas. Pero a lo mejor sí que podemos hacer un episodio último que no esté dentro de la serie, o sea, que no esté dentro de la, que no sea como un episodio normal, sino que sea colonia desarrollada en Timberborn, aguantamos 60 días de sequía, no lo sé, a ver qué pasa. Eso, o sea, me molaría verlo, No es que no me guste verlo, me encantaría verlo, pero no sé yo, numéricamente no nos dan las cifras ya, claro. Vuélame todo esto y todo esto de aquí también. Agua mala, has dicho tú. Y aquí seguimos poniendo tierra, pero claro, como venimos de uno en uno y ponemos una celdita y luego otra, pues se tarda la vida entera en hacerse, no problema, pero cuesta, en fin, la vida. Engranajes, ¿cuántos quedan? 6, tablones, ¿cuántos hay? 367, hemos conseguido recuperar el balance, 1600 aquí. Hemos hecho ya aquí algún molino, hemos traído material al menos, todo menos los engranajes. Va, festival, esto va súper bien. Me quito otra fábrica de estas y pongo mucho del balance ya, ¿Esto qué son? ¿De hacer qué? Tarjetas con agujeritos, ya. Yo creo que esto está parado porque no hay... Ni se vacían porque no sé dónde poner, la verdad. Ya. Ponemos otra fábrica de engranajes más en una de estas y luego podemos replantearla de nuevo. Yo creo que sí, ¿verdad? Va a ser lo más inteligente. Fábrica de engranajes, claro. Sí, para poder hacer los molinos aquellos también. Se ponen a funcionar, pero la mitad del tiempo están dormidos, Voy a quitar una de libros en lugar de una de las otras, Quitamos esta, por ejemplo. Ahí va. Me gustaría, tío, pero un montón saber cuántos recursos hemos gastado en toda la partida. Porque tiene que haber, o sea, yo no sé cuántos millones de cosas hemos hecho aquí. Cuántos millones de todo hay. Vale, la fábrica de engranajes va a ser muy útil, Esto va a funcionar además enseguida. Porque mientras hay excedente de tablones, no estamos fabricando suficientes engranajos. ¡Hala, marchar! ¿Por qué hacemos robots? También esta pregunta es que me aparece un montón en los comentarios y la entiendo, ¿vale? Hacemos robots por una cosa, y es que los robots trabajan 24 horas al día, mientras, o sea, cuando van a recargarse y todo eso no, pero los trabajan muchas más horas al día, rinde más que un oniano. Vale, engranajes, esto va a ir súper rápido, esta está casi lista, mírala, otra más. 3 engranajes, 4, 7, 8, va súper rápido, esto está en dos patas. Y cuando terminemos esto de aquí, vamos hacia los molinos. Creo que deberíamos incluso ir poniendo más porque estamos un poco de vacaciones, ¿verdad? Tampoco hay una forma de ver cuántos robots están trabajando como una predicción de decir, pues te faltan tales cosas, Bracitos de Nonia no hay. Vamos a tener que poner más fábricas de brazos, Parece que renta, pero no, tío. Voy a poner otra cabaña de constructoides más. Aquí. Que sean chavalitos. Chavalitos normales. Bueno, normales. A ver, vienen, de dónde vienen normales, no van a ser la pela.
Bien, vale, mira, este camino no unirlo por aquí también es una tontería, no unir este camino con aquel otro. Bueno, hacemos en pausa porque si no nos va a dar una cosa mala a todos. Y así ese caminito, no sé si puede servir de algo, pero no está mal tenerlo. Las bombas de agua es lo que más energía gastan. Entiendo que está balanceado, porque si no podíamos, nos pasaríamos de termodinámica por el forro de los pieses. Y entiendo que está balanceado, aunque es verdad que es el mayor gasto de energía de toda la colonia. Pero bueno, es que también es una cosa que cambia la partida muchísimo, ¿eh? Esto está todo suministrado menos... Es que no me parece que falten transportistas, está todo suministrado esperando, ¿eh? No me parece que falten especialmente... Esto se va a hacer ya. Quedan 3 baterías, nada más, nada más. Vale, 4, 5, 520 tablones. Madre mía, de tablones, se nos ha ido la olla, ¿eh? Mientras no falte papel, ni tarjetas perforadas, ni libritos, todo bien, ¿eh? 1100 libros, ya faltan 100 libros, ¿eh? Estamos ahí comiendo libros. Da igual, lo que no vamos a hacer va a ser quitar las fábricas, volver a reponerlas. Si hay que poner una fábrica de libros más, la pondremos por aquí aparte. Y las imprentas, lo mismo que tarjetas perforadas, hay muchísimas. Y aquí podemos poner libros en uno de ellos, ¿no? Vamos a poner libros aquí. Si se desbalancea, luego lo balanceamos otra vez. Esto es jugar a balancear y desbalancear. Esto ya está listo. El siguiente también tiene engranajes. Buah, ahora sí que va bien esto, ¿eh? Creo que va bastante guay de ritmo. Aunque cuesten las cosas. Siempre cuestan también, por otra parte, en la vida y en el juego y en todas partes. Y de troncos, 1300. Bueno, 1.3K. Estamos pidiéndole lo que no está escrito. Normal también que bajen. Por cierto, alguien decía en comentarios otra cosa interesante. Y es que en lo alto de esta presa podemos poner más molinos de viento. Y dije yo... ¿Es verdad? Pues sí que es verdad, sí. ¿Y esto qué pasa? Que no está priorizado. Demasiado alejado de un distrito. ¿Qué me dices? ¿Estás todo alejado de los distritos? No. ¿Sí? No. No. Ah, que es 2 de altura. Cago en Rose, ¿verdad? Lo mismo de siempre, macho. Siempre se me olvida esto, tío. No me gusta que no puedan hacerlo del tirón. Este no hará falta, pues te lo ponemos desde arriba. Pero claro, si no hacemos esto, el otro, olvídate. Vamos a poner esto priorizado un poco y aquello también. Porque tiempo, o sea, ganas de trabajar tienen los chavales. Lo que pasa es que no le da la vida. Vale, ¿qué cantidad de energía mantenemos actualmente? Hay que clicar siempre por aquí para verla. Se descargan en 200 horas. 2 millones y medio de caballos. 2 millones y 100.000. 4 millones 544.000 caballos. Madre mía. Y esto hemos llegado a la última. ¡Ahí va! ¡Queda una más! ¡Buah! ¿Que podemos poner más? No, ya está bien, gente. Ya está bien, tío, de verdad. Se me va a mirar almendra jugando a esto, ¿eh? Pero esto está listo. Esto, en cuanto esté, van a correr los molinos aquellos como el copón. Porque gastan la mitad de engranajes, van a correr un huevo. Vamos a llenar el embalse entero de molinos suspendidos. 25 tablones, venga. 75% de material. Yo creo que podemos empezar a plantear ya aquí más molinos. ¿Qué hay que hacer? Replicar la estructura, básicamente, tal cual está. Vamos a mantenerla alineada como estaba la anterior, que es desde aquí. Las compuertas no nos van a evitar poder pasar. No, se puede pasar también. Esto por acá también. Vamos a ponerlo exactamente igual que el anterior, que son 3 y 3 son 6. Es verdad lo que decías por comentarios. Si ponemos aquí tierra debajo, pues ya nos metemos ahí, sí que no acabamos en la vida, primos. Bien, luego va uno de altura. El caminito va por debajo. Aquí va una escalera de estas. Perdón, madre mía, cómo estoy yo con las voces, ¿eh? De estar. Esto podía estar por aquí puesto. Sí, podemos poner 2. Porque luego, total, aquí lo que vamos a poner es una plataforma de 1 de altura, ¿no? De 1 de altura, rapela. 1 de altura es ni más ni menos que esto. No hace ni falta, se puede pasar por arriba. Estas compuertas son maravillosas precisamente por esto. Copiamos esta estructura de 1 de alto. Voy a poner el camino primero porque si no va a ser un jardín. Ponemos la pausa fuertemente y hacemos el caminito, ¿eh? ya no empieza a poner cosas. Madre mía, están de la olla, tío. Y esto unido por acá. Dejamos correr el tiempo. Ponemos aquí encima esto otra vez. Flapa, flapa, flapa. Flapa, flapa. Flapa, flapa. Ya empieza a haber molinos. ¡Ole! En cuanto estén construidos, entonces los vinculamos a través de todo esto, ¿vale? Que también había una cosa interesante. Podemos utilizar, y eso no me acordé yo, no caí yo, los embragajos. Los podemos utilizar como bloques sólidos que transmiten la energía. Eso no caí yo en su momento. Me da coraje porque tenéis toda la razón del mundo. Bloquean el paso de agua. Creo, no estoy seguro del todo, pero me da la sensación que no es una estructura sólida, por lo menos transitable por la parte superior, eso seguro que sí. Y aquí al final habrá más molinos, ¿qué te digo? ¡Hala! A marchar, primos. Esto va a ir en dos patas, ya veréis. Aquí van trayendo engranajes, son 20, es la mitad de recursos que lo anterior. Tablones hay, papel también hay, 30 de 30. Cuando dejemos gastar papel, 1200 libros, ha vuelto a subir lo de los libros, ¿eh? Tarjetas perforadas sigue arriba. Bien. Robots... 350, para subir el número de robots hay que, vamos a tener que hacer otra torre seguro. Ya está todo esto listo, tío, ya está esto. Vale, nos paramos ahora, en principio, definitivamente, espero, no lo sé, en 4.600.000 caballos. Yo no sé cuánta es la mayor energía que habéis gestionado en vuestras partidas, seguramente cosas locas también. Van viniendo por aquí, ¿eh?
Otro más. Ala, venga. Se ha secado esta zona un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque falta nivel de agua aquí, evidentemente. Pues hay que dejar salir un pelín de agua de la presa Hoover. Lo bueno es que al dejar salir agua de la presa Hoover, vamos a recuperar un pelín de energía. No mucha, pero a ver, esta nos va a decir... Vale, es un buen flujo. Es un buen flujo ese, ¿eh? Batería parecida es en 380 horas. Va aumentando ligeramente. Perfecto. En el próximo mapa igual sí que nos cargamos la termodinámica, ¿no? Eso creo que se puede hacer, sobre todo porque al final el agua... O sea, tú imagínate que tú pusiéramos aquí... No quiero, ¿eh? No, o sea, que estoy hablando por hablar. Pones aquí unas bombas que suban el agua, pap, y la vuelvan a verter por aquí. Y hacemos... Nos cargamos la termodinámica, pero del todo. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma en cosas. Vale, vamos a ver qué tal se va irrigando todo esto. Las ruedas giran, en 2000 horas se gastan. Estamos suministrando 5000 caballos y consumiendo 6000, porque las bombas estarán paradas ahora, entiendo, ¿verdad? Claro, porque ha bajado el nivel, evidentemente. Bueno, tenemos un tiempo de margen hasta que esto se va por el agua, pues son 22 días por cada celda. Un tercio, pues son, es una semana de agua aquí todavía lo que nos queda, para que no se sequen los arbolitos, así que ni tan mal, oye. En granajos ya empieza a haber unos pelín, unos poquillos. Veo que el número de chasis y de cabezas no baja, porque no va a faltar otra fábrica más de bracitos, tío. Lo quitaremos esto de aquí y pondremos fábricas de brazos, las que haga falta. Compensaremos las torres por el número y después lo que nos falte ponemos fábricas ahí a volar. Transportoides estáis todos trabajando, ¿verdad? Onda, que falta aquí gente, fíjate. Poneme 10 nonianos. Bueno, ¿dónde estás? Papel, llevando papel. Sí, están llevando cosas. Si no van a parar. Esto va a ser una historia. Cuando dejemos de fabricar cosas, creo que van a sobrar. Podemos pausar la mitad de las fábricas, pero tranquilísimamente. Pero tranquilamente. Esto va bien, pero... Bueno, sí, va bien, va bien. ¿Qué pasa? Si ponemos aquí un engranaje, pues nos cargamos la historia. Claro. Luego habrá que suspender este camino o ver cómo lo hacemos. No tengo muy claro esto. Aquí es donde decía los embragajes. Aquí es donde ponemos los engranajes y luego pasamos por arriba, evidentemente, claro. Bueno, mientras siguen haciéndolo, tampoco tengo prisa. Que sigan trabajando por allí, yendo por un lado y para otro y listo. Esto no es una cosa como urgente. 10 días de sequía. En 10 días no terminamos la presa Hoover ni para atrás. Le voy a dar un pelín de prioridad. Ya tiene prioridad. ¿Te has quedado sin gasolina, Tolai? Perdón, señor Rapela. Mira que hay depósitos de estos de fuel y de catalizador, pero se quedan sin gasolina igualmente, tío. Porque les pilla muy lejos. Al final le estamos pidiendo cosas, claro, a estos pobrecitos. Bueno, ahorita mal. 1000 troncos. Ya empieza a haber escasez de troncos, ¿eh? Solamente por la construcción, porque estamos pidiendo un montón de cosas. Estamos gastando... O sea, en esto se gasta una barbaridad de troncos que no es ni normal. Ya me gusta esto, pues como si fuéramos testigos del avance de la colonia, ¿no? Es, ¿sabes? Es como muy loco, tío. Engranajes hay 6. Otro más listo. Vale, venga, vámonos. A partir de que pasemos de la mitad del recorrido, creo que vamos a conectar esto con los engranajes, o sea, los embragajos y listo. Porque la energía, meterla por debajo sería un jardín curioso, ¿o qué? No tanto, quitamos este... No, porque está la plataforma. Yo, quitamos el molino, pero no. Si fuese sólido, sí, podemos unirlo por debajo, pero estando así no se puede. Es imposible, ¿eh? Igual no es imposible, pero hay que liar una madeja que no me gusta. Prefiero hacerlo de esta forma, ¿eh? Los priorizamos como un montón. Es que falta de engranajes. Tampoco, por mucho que priorizamos aquí, va a dar igual. Otra fábrica de engranajes más me atrevo a poner. 1200 de papel, 1200 de libros. ¿Y esto qué? Para talones tratados. ¿Cuántos hay? 1900 cash. Madre mía. Puta madre. Mira, voy a cargar otra de estas. Vamos a poner otra fábrica de engranajes. Igual ponemos hasta dos más. Porque eso va a requerir muchísimo esfuerzo. Y luego, si acaso, replanteamos, rebalanceamos y listo. Priorizamos esto un montón. Nonianos metálicos. Ahí. Venga. Y esta me la voy a cargar también. Porque también depende del metal que gastemos. Como no estamos gastando metal como tal ahora, es verdad que aún seguimos... No sacamos tanta chatarra metálica. Hay dos, pero es que tenemos 1000 de metal, con lo cual tampoco es una cosa urgente, ni mucho menos. Priorizamos esto, ponemos aquí un robotico y listo. Así vamos a construir los molinos en dos patas. Agilizamos un montón el proceso, ya veréis. ¡Venga aquí, copón! ¡Señor Rapela! ¡Me cago en Dios! ¡Malditos! Un momento. Ah, digo, no está puesta la lucecita azul. Digo, aquí trabaja un ser humano. No. Vale, ahí estamos. Más engranajes. Son dos fábricas. Hemos puesto hoy como si fabricante de engranajes. ¿Qué va a pasar? Van a bajar los tablones un montón. Van a bajar los troncos también. En el momento en que empecemos a escasear de troncos, pues ya iremos viendo qué hacemos. Sirope, ¿cuánto es? 646. Se sigue stackeando. Podemos incluso cortar una pequeña porción de estos árboles. Tampoco muchos. No hay para mucho margen, pero bueno. Aquí hay una cabaña de tala que está este chaval parado, que sí. Pues antes de que lleguen esos momentos malos, ¿vale? Vamos a talar aquí unos poquitos de estos. Esta zona, por ejemplo, no me quiero ir como mucho más lejos, pero esta zona podemos talar tranquilamente, ¿verdad? ¿Llegamos hasta el final? Sí. Un porcentaje, como un 15% de esta zona, un 20% aproximadamente. Así que calculo a ojímetro.
Engranaje 12, sí, pero lo importante va a ser ver esto, cómo lo van suministrando de rápido. No sé por cuál empiezan, por qué tirada empiezan primero, 18 de 20. Esto va a estar listo en dos patas, ya verás qué tal va la presa, que la tenemos priorizado un montón. Va avanzando, parece que no, pero va avanzando, despacito, pero marcha. Mira, esto podemos ya detonarlo entero para que el agua discurra por allí. ¿Cuánta TNT? 600 todavía. 5 bracitos de noniano. Bien. Sobra un robot, 361. Vale, no vamos mal. Vamos despacito, pero vamos bien. Esta TNT mide altura 1, 2. Ajá. Con lo cual hay que hacer una pequeña bajada por aquí, evidentemente, para poder descender hacia esa zona. Y otra por acá para poder llegar más abajo todavía. Esto detonaríamos con altura 1, porque lo que queremos finalmente, el objetivo es esta, este lag. Ojo, ¿eh? No, no, aquí no hay que detonar nada. No podemos bajar. Ostras, aquí he hecho un joyo. Cago en Ross. ¿En serio? ¿Has hecho un joyo ahí, Rapela? No. No, creo que está bien. Creo que lo he puesto bien. Vale. Le he dado a borrar, ¿eh? Te lo prometo. Ahora. Venga, vamos a poner aquí TNT de altura 1 para detonar todo esto de aquí y todo lo que nos quede por ahí atrás, ¿eh? Vale, van llegando con sus manicas sucias los pobres. Eran dos de altura, Rapela. No sé si lo estoy haciendo mal. Hasta que no lo tenga listo no lo voy a saber del todo. Quítame eso, quítame esto, porfa. Altura 2. Altura 2 aquí. Ponemos aquí 2. Y 2 allí. Perfecto. ¿Y esto qué va a ir? Pues con altura 3, evidentemente. ¿Hasta dónde? Madre mía, hasta tomar por saco. Igual otra bajada más aquí nos va a cundir tenerla, por ejemplo, porque esto no va a poder dar servicios de las siguientes zonas. O sea, quiero decir, poner una bajadita por aquí. Se construyen desde arriba, no necesitan soporte. 1, 2 y 3. Y podemos bajar hasta aquí también, ¿verdad? Eso es. De verdad que me parece una fantasía que con el lag que tenemos sigáis viéndolo, digo. Yo qué sé. Os lo agradezco un montón, vamos. Porque me de normal no se permite una serie tan larga en YouTube, porque no hay Dios que la vea, ¿eh? Vale, hasta allí. ¡Hala! También es verdad que vosotros habéis jugado un montón a esto. Lo sé porque en los comentarios se ve que te cagas, que habéis jugado horas y horas y horas. Y sabéis cómo son las cosas aquí. Bien, esta estructura tenemos ahí los pinchitos, aquellos, sí. Aquí deberíamos, si queremos, bajar para hacer toda esta zona plana. No hace ninguna falta dejar esa zona plana, pero da bastante paz, ¿verdad? Poder hacer aquí una zona para descender. Y luego, si acaso, podemos incluso perforar más y hacer que caiga unos metros, ¿eh? Unos metrajos para abajo. Y aquí también hay chatarra metálica para sacar, que esta sale gratis, ¿eh? Incluso con esa estructura que hemos puesto podemos sacar todo esto sin necesidad de gastar más tablones tratados. Tres bracitos de noniano, 361 bots, 6 nonianos jubilados. Bueno, está bien. 1000 tablones, me cago en Ross. 11 engranajes, ya empieza a haber excedente de engranajes. Ya dependemos de que lo muevan suficientemente rápido. Castañas hay 800, asadas hay 1200. O sea, podemos incluso dar una pequeña zona más de castañas. Es verdad que cuanto 1100 troncos, vale, estamos bien. ¡Onda! ¿Cómo va esto ya, eh? ¿Esta línea estamos a punto de terminarla? No, no, se ha terminado ya esta, de hecho. Porque a mí me falta esto y esto. Aquí me falta este y este. Aquí me falta este y este. Y aquí este y este. Y luego, ¿qué hacemos? Molino, molinacio, molinacio y molino aquí. Y esto ya lo podemos ir cambiando, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar la energía que buscamos en principio. Que vamos a comprobar qué cantidad de caballos hay. En 170 horas se descarga. Pues estamos bastante bien. Porque está amenazando con que se descarga, pero es mentira. Unamos esto ahora. Esto es para pasar nosotros con los pies, ¿eh? Y pasar los engranajes por arriba. O sea que me quitaría esto, me quitaría este. Hacemos las escaleras. De hecho, fíjate, Rapela. ¿Con uno basta? Sí, ¿no? Porque yo puedo plantear esto así. Hacemos una única subida. Puede ser una escalera de caracol tranquilamente. Porque estas van a quedar. No va a tener vinculación a la zona anterior. Esta, el case. Dale la F, la inviertes y la rotas. Ay, no se une al otro. Estamos igual que estábamos, más o menos, Rapela. Mira, pues quitamos este arbolito de aquí, que pobrecito molesta. No es culpa suya, pero molesta. Ese recurso para afuera. Lo priorizamos un montón. Pasamos los engranajes por aquí debajo, como os digo. Vamos a eliminar todo esto. Dame un segundo a ver si encuentro la herramienta y las cosas. Esto. Ahí va, espérate, me voy a cargar cosas que no me quiero. Ah, me voy a cargar todo, ¿verdad? No, no, no. Vale. ¡Oh! Que no, copón. Vamos a ver. Quítate este caminito de aquí. Esto lo voy a tener que quitar yo a mano para no liarlo en una madeja del carajo, ¿eh? Ah, bueno, y luego las zonas estas tampoco van a ser transitables. Vale, no pasa nada. El caminito está debajo, este fuera. Y ese vamos a mantenerlo por ahora. Perfecto. Esto lo construimos por aquí, por aquí, por aquí, para poder unir los engranajos. Ponemos aquí, vamos a quitar esta zona. Y esta hacemos una escalerita para poder trepar nosotros y poder llegar con la manica así con los pies. Pues en metálica da un poquito igual. Ponemos este, este. Y aquí evidentemente habrá que poder descender, con lo cual vamos a quitar esto. Claro, si va todo elevado,
te da igual, tío. Madre mía. No, por aquí que podré entrar todavía. Estas ya no operadas anteriores, sí. Vale, ponte una escalera aquí que luego igual la cambiamos, ¿vale? Perfecto. ¿El camino por dónde va? Evidentemente va por arriba ahora. Viene por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya hemos quitado ese árbol? Todavía no. No ha habido tiempo. Vale, y unimos esto ya con los engranajos por debajo. Esto lo copiamos. Lo bueno es que las escaleras estas de mano sirven para poner estructuras por debajo. Es maravilloso. Este. Y luego me faltaría por unir aquel otro, ¿verdad? Ahí. Priorizamos esto un montón para vincular esto en cuanto sople el viento, que se pongan las baterías a dar vueltas como... Bueno, la batería no tiene que dar vueltas. Si dan vueltas las baterías, igual ya hay que llamar a alguien. Molinos parados. Otro más construido. Ve, ahora giran. En 300 horas. Esto lo van a hacer muy rápidamente. Vamos a verlo enseguida. Y este caminito lo vinculamos aquí si no es accesible. Ahora sí. Ahora, listos. No tiene fuel, Tolai. ¡Ay, señor Rapela! Un ros. 1000 troncos. 14.000 de comida, 14.000 de agua. Se nota un montón que ya no hay tanta gente aquí viviendo, ¿eh? Mira, giran todos los molinos. Estos están vinculados, no todavía. En cuanto aparezca aquí, los 4 millones y medio de caballos, sabemos que está todo unido, ¿eh? Está trabajando este chaval de arriba, va a ser el que lo está montando, ¿verdad? ¿Cuánto aumentamos la producción de molinos? Ahí estamos. Perfecto. Pues vamos a contarlo, tengo curiosidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 molinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 55 molinos tenemos, ¿vale? Más o menos, teníamos. Y ahora vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 4, 32. Es un 60% más de energía que vienen de los molinos, ¿eh? Pero es que no hemos terminado todavía, Rapela. Ya lo sé. Este engranaje, no sé si de Tolais, lo podéis hacer de arriba, ¿verdad? Sí, podemos hacerlo rápidamente, va. Ahí estamos. Entonces las baterías se descargan en 1500 horas ahora. Perfecto, tío. Genial, maravilloso. La Virgen Santa. Hacemos otra tirada más de estas. ¿Y cuántas más? ¿Qué pasa? El guaje este ya me molesta otra vez. Como lo voy poniendo y moviendo de sitio, vamos paseando los guajes que da gusto verlo aquello. La siguiente línea vendría en esta tirada, ¿vale? Porque esto vamos a duplicar la producción de los molinos. Había 55. Igual he contado un poco mal, ¿vale? Pero era para hacernos más o menos como una idea. Porque no sabía si había 130 o 28. Duplicamos la producción de los molinos, hacemos aquí 100 más y a volar la paloma y ya estaríamos. Venga, unimos todo esto. Es verdad que podemos unirlo de otra forma, los engranajes, ¿eh? Podemos haber puesto aquí unas tiradas tras y unirlos en plan longitudinal y no habría que saltar tantas veces. De hecho, igual hasta para esta zona es buena idea hacerlo. Lo que esto por aquí, ¿esto es correcto? Esto es correcto. Ahí va. Yo no sé si me he ido ya para arriba o para abajo, no sé dónde estoy. Esto y esto. Y otra tirada aquí de 6. Ahí estamos. Me falta una. Esta última línea me falta por hacer. La planteamos por aquí también. Y así no tenemos que guardear tanto las zonas de subida y bajada. Hay zonas de paso de sobra. Esto, escalera. Rotamos allí también. Escalerita por aquí, escalerita por allí. Ponemos la plataforma de altura 1. Hacemos el camino primero. En pausa, eso sí, porque si no, apaga, vámonos. Este caminito se une de aquí hasta... Bueno, más o menos, va bien el rendimiento. Aquí nos quedamos. Dice 56 FPS. Vamos, ni mis mejores sueños. Hostia, no sé si lo he hecho o no lo he hecho. Creo que sí, ¿verdad? Hemos llegado hasta el final. Vale, dejamos correr el tiempo de nuevo. Esto va rellenito aquí con plataformas o pasar plataformas de altura 1. Altura 1. La verdad es que si lo hubiésemos hecho con chapa de metal, habría sido más rápido, más bonito de ver. Pero era una barbaridad lo que le íbamos a pedir al sistema, a todo el sistema de producción con eso. Habría sido un jardín curiosísimo aquello, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos aquí? Ejes longitudinianos, de aquí hasta el final. Right to the end, primon. Hasta aquí. Molinos, emparejados. Aunque no queden, me da igual que aquí esta zona aprovechemos un pelín menos porque está un poco reducida hacia esta parte, ¿veis? Ahí cabe otro más. Bueno, en fin, da igual. Todos uniditos aquí, todos como hermanos. Ahí va, venga, otro. Otro más para aquí, otro más para allí, otro por aquí. ¡Hala! Y aún faltan los de la zona límite, los del final, ¿eh? Esto con engranajos hasta allí, perfecto. Y esto con engranajos para allá. Madre mía, los castores como van y vienen, tío. Están de la cabeza ya. Vale, baterías cargándose o descargándose. Se están cargando y todo. En 300 horas. Bien. Ostras, ¿qué pasa aquí con el agua? Hay sequía. 6 días de sequía, no es tanto, ¿eh? Vale, vamos a abrir esta compuerta y aún nos queda un pequeño margen, ¿eh? Creo que había como 15 días de sequía previstos, han pasado 7, 8.
tenemos como un nivel por semana más o menos, ¿no? Para descargar 13.000 de agua, se nota que bebe menos agua, aquí fluye el agua enseguida, energía de estos son 190 caballos, 330, hay demasiado flujo, pero está bien. Está bien, vamos a reinundar todo esto, se van a morir las espadañas seguro, ¿verdad? Se está secando en 0,5 días, no se van a llegar ni a morir, tío. No se van a llegar ni a morir estas. No, no se va a morir nada, ya te lo digo. En cuanto se irrigan un porín por abajo, ahora se han muerto los nenúfaros. Cago en Ross, qué floquitos sois, qué asco. Pobrecitos. Un sapico que se escucha por allí. Vale, se va irrigando en 0,4 días. Igual sé que se muere alguno de estos, ¿verdad? En 0,5. No, porque en cuanto a la zona se irriga por debajo, no están creciendo, pero ya no están secos, secuzos ahí, pasando mal rato. Reirrigamos lo irrigable. Detonamos todo esto. Flapa, esa zona planita. Aquí con sus patrones circulares me gusta un montón. Me recuerda como el juego de la vida ese. Bien de rendimiento. Cago en rosquetola y rapela. ¿Ves cómo sí que sobraba un nivel? ¡Uy, señor rapela, perdón! Cago en Dios. Hostia, qué tola soy, de verdad. Me jode porque hay que rellenarlo otra vez. A ver, tierra de 1800, ¿eh? Pero claro, ponte que hacer viaje de tierra. No es tan grave, porque los que trabajan son todos robores. Lo podemos hacer incluso aunque esté lleno de tierra, pero me da rabia verse tan idiota, la verdad. Estoy casi acostumbrado, pero claro, a veces yo mismo me asusto. Tenete aquí de nivel 2. Ya está claro el tema, rapelo. No lo hagamos mal otra vez, que ya con una vez vale. Esto llega hasta la zona aquella. Le he puesto un píxel para atrás y ya no me queda muy claro. No, ¿veis? Falta un caminito. Este camino tiene que ir por aquí. Para que sea utilizable. O sea, para que sea todo eso suministrable y construible. En fin. Patadas al diccionario, todos los días unas poquitas. Y esto es altura 2, para todo el fondo, ¿eh? Ya me jode haber hecho eso de altura 3. Creía que estaba bien. Lo he visto raro. A veces también es que como estoy hablando seguido, prefiero seguir que corregir eso. ¿Está bien? No lo creo. Bueno, me tenéis que querer así. ¿Qué hago yo ya? Si tengo ya unas edades que son 2. Esto lo malo es que hay que detonarlo. Si lo detonamos ya se nos va a ir algo mala por todas partes, entonces no vamos a aprovechar la energía. Que con los molinos que estamos haciendo tampoco sé qué falta hace, porque estamos cargando baterías efectivamente en 250 horas. Vámonos, qué fiesta. O sea, esto podemos reembragarlo embragable, ¿no? Y recircular. ¿Ponemos en marcha el Belén otra vez? Yo creo que sí. Paco, estamos haciendo todo eso de los molinos. Enable. Y aquí un enable también. Vamos a montar el Belén de nuevo. Bombean las bombas. Se va irrigando todo. Perfecto. Enable ahí. ¿Qué tal va con esto? Hombre, con los engranajes que vamos a construir van a ser los que lo van a vincular todo, ¿eh? Estos se quedan ahí un pelín separados. Aquí aún me puedo poner yo un molino de viento más. De hecho, no damos acceso a todas las zonas. Vamos a dejarlos un ratejo, ¿vale? Sí que me gustaría priorizar esto un montón. En la unión esta, longitudiniana. Toda esta priorizada. Esta de aquí principalmente, ¿vale? Las otras no son tan urgentes, pero esta sí que lo es. Igual que este. Si conectamos este pedacito que nos falta, pues aprovechamos un montón más de molinos, ¿eh? Hemos dicho que estos eran 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 8, 48, menos 2, 46. Casi el doble. Prácticamente un 100% y no hemos terminado todavía, espérate. Bien, vale, esto va avanzando despacito, pero avanza. Es que cuesta un montón, porque es un caminito de uno de ancho nada más. Y además está lejos, como las cosas que están lejos, que te digo. Vamos a ver, Rapela, una cosa que has dicho 100 veces y estamos haciendo aquí el giliniano, mira. Hacemos aquí un almacén de tierra, no grandote. Y traemos la tierra para acá, Tolailo. Porque estamos dando vueltas que para que las prisas. ¿Dónde podemos poner otro más? Mira, podemos copiar este de aquí y ponemos mucha tierra por aquí. Y aquí también. Este, almacén, tierra, obtener. Aquí tú, también tierra. Así que esto va a agilizarlo, no sé cuánto, pero va a agilizar las cosas, ¿eh? Esto, obtener, prioridad, tierra. Perfecto, esto es obtener, ¿verdad? Sí, y priorizamos esto un montón. Damos prioridad fuerte. Nanonia. Ya me comí los 45 minutos aquí, sí. 39. ¡Ore! Menos mal. Menos mal. Claro, esto va a agilizarlo todo, tío. Se me olvidan las cosas también, es verdad. Yo qué sé. Si me han hecho así, que me tenéis que querer así. O odiarme. No, 500 troncos, ¿eh? 200 tablones, 11 engranajes. Bueno, está bien. Está bien, ¿no? Está bien eso. Igual hay que talar unos poquitos de estos más, ¿eh? 4 días de sequía. 53 ciclos, ¿eh? No sé cuánto tiempo ha pasado. Leñamos 2300. Bien. Ay, estamos avanzando en esto muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no es accesible por todas partes esta zona, ¿verdad? No, porque hemos tapado el inicio por aquí y el final por allá.
Entonces, evidentemente, solamente se puede entrar por esta zona ahora, actualmente. No tiene sentido que solo se pueda entrar por ahí. Bueno, pero en cuanto esto esté listo, este último molino habrá que esperar un poquito más para plantearlo, porque ahora tienen que entrar todos por aquí. Pero va avanzando, o sea, tú te descuidas, por eso siempre dejo dos abiertas las dos zonas, para que sea más ágil, ¿eh? Y aquí yo creo que sobran taladores, ¿eh? Esto puede ser un arbolito y ahí podemos poner otro más y rellenamos la zona del todo. Muy bien. ¿Qué me dices aquí? Ahí va. ¡Hala! Aquí no hemos traído tierra ya, ¿verdad? Ya hay tierra aquí, ya hay tierra aquí. Vale, a ver si los constructoides no se van tan lejos. Vienen aquí principalmente y agilizamos esto un poco, que ya toca. Es que está lejos esto. Aquí hay 140 celdas, hemos dicho, ¿no? 130, está lejísimos, tío. Nivel de agua actual de la zona baja. A ver, ¿cuánto pasamos? 1,42, 1,43. Bien, todavía están moviéndose estas ruedas. Energía gastamos en... bueno, 2.160.000 caballos de 4.600.000 disponibles. 50% de carga en las baterías, ¿no? Aproximadamente. No está sincronizado todo. No está sincronizado todo por el tema este. Porque hay algunas que fueron construidas al final y todavía tienen más energía potencial. De hecho, vemos aquí, en toda esta línea se va a poder percibir tranquilamente cómo van subiendo, eso es, en una pendiente progresiva. Eso es. ¿Hemos hecho ya todo esto, primos? Vale, ahí empiezan a entrar los engranajos. Ah, sí, estos ya están conectados, ¿eh? Esto ya forman parte de la red. No, falta aquí por hacer esta celdita, ¿eh? Falta por hacer este eje, está priorizado. ¿Esto forma parte de la red global? Sí. Falta hacer este eje para unir a aquellos de allí arriba. Creo que al final también no es cuestión de que haya tantos nonianos, son muchísimas partes móviles. Si por ejemplo pudiésemos pausar el movimiento... Madre mía, van a todo meter, ¿eh? Pudiésemos pausar el movimiento de los molinos, seguramente recuperaremos rendimiento, claro. ¿Este trocito está hecho o qué le pasa a esto? Se puede acceder, ¿no? Sí, ahora viene un José Miguel a hacerlo. ¡Hala! Todo esto ya está incorporado, ¿eh? Esto ya forma parte de la red. 200 horas se descargan las baterías. Estamos pidiéndole un montón, pero es que también estamos gastando muchísimo ahora mismo aquí, en estas bombas, ¿eh? Tampoco tanto, porque se ha vaciado este depósito, de hecho, ¿no? Ah, pero porque tenemos esta compuerta cerrada, los hemos aislado uno de otro. Ya, o sea, que en el momento en que esto lo abramos a cero... ¿Está puesto a cero? Hostia, hay una altura distinta aquí, no me digas, ¿eh? ¿Cómo? ¡Anda, Rapelier! ¡Qué tolailo! ¡Ostras! No era consciente de esta historia, tío. Pero para nada, ¿eh? No está limpio esto del todo, macho. Esto hay que hacerlo en dos patas. Esto hay que hacerlo inmediatamente antes de terminar el capítulo. Hay que dejar esto listo, ¿eh? ¿Cuántos niveles hay que bajar por ahí? Que no me da nada claro el tema este. A ver, hay que meterse aquí debajo. Hay que... Uno y dos, diría que de altura. Pues esto lo quiero para hace 7 años, ¿eh? No me acordé de esto, ¿eh? ¿No estáis atentos? No me acordé de esto. Vale, vamos a hacer eso inmediatamente, va. Ahora sí. Aquí faltará un molino, pero vamos a esperar un ratejo, ¿eh? Porque pueden todavía acceder por allí. Bueno, se apunta por la siguiente zona. Este molino, aquí podemos poner otro molino inmediatamente ya, ¿eh? Molino y molino, ala. Hemos puesto la TNT, están viniendo ya los artificieros, va. Que aquí quedan todavía 1,69 niveles, ¿eh? Y aquí estamos a cero, evidentemente. Está seco, no hay nada de agua. Vale, ya hemos puesto la TNT, detonamos. Ahí estamos. Y ya fluye todo este agua para el interior. Perfecto. Ponemos aquí plataformas. Ponemos plataformas. Y la última es de altura 1, ¿eh? Que no es escalera, que es plataforma. Esta me sirve. Y lo priorizamos como un huevo. Vale, esto hay que hacerlo ya. ¡Hala! Pues corre el agua un montón por allí. Perfecto, más energía que gastamos, volvemos a poner esto en marcha. Evidentemente va a hacer el muelle, esto va a subir el nivel, pero no es real. 1,60, vuelve el agua por aquí, recirculamos. Aún quedaba un pelín de agua mala, ¿veis? Estamos sacando todavía un pelín de agua mala, pero ya el nivel de contaminación es cero en todo el mapa, ¿no? Sí, es cero. Maravilloso. No llegan ni siquiera aquí las bombas, ¿eh? Vale, nos quedaría el último nivel de la presa Hoover, 3 días de sequía todavía. Ya podemos abrir esto y dejarlo correr y vamos a vaciamos todo el sistema, ¿eh? Del taco. ¡Hala! Fluye un pelín más de agua allí. A ver, la presa Hoover está vacía, la pusimos perfectamente recta. Al final rellenamos todo el hueco, ¿eh? Sin ser ni conscientes. Lo que puedo hacer ahora, creo que deberíamos hacerlo de hecho, porque no sé cuánto se va a notar. Por eso quitamos todos estos caminos que no van a ningún sitio. Quizá el rendimiento ganamos 0,3 FPS. Lo repartimos entre las 1000 personas que soy y salimos pues a eso. Quitamos todos estos caminitos que no tienen sentido aquí.
cuidado la máquina de agua mala, ¿no? Porque para terminar de purgar alguna contaminación puntual no puede servir mucho. El guaje no está marcado. Lo quitamos esto. Esto de aquí también. Quitamos todo esto de acá. A veces le doy la pausa y no se pone ni en pausa, tío. No detecta el clicky, el juego. Yo le doy la pausa, pero el juego dice como... ¿Cómo? No se actualiza. Vale, todo esto se va. Esto de aquí también. Y aquello de allí también se va. Listo. La presa Hoover. Que si rellénamela, que si quítame un hueco, que si échame ahí unos pozales de agua o lo que sea. Bien, tío. Bien. Y además ahora sí que podemos vaciarla por completo, porque ahora está este sistema de purgado, ya está ras. Ahora sí que podemos vaciarla por completo en caso de que hubiese otro desastre, que ya no va a pasar, porque vimos que era respecto a la corriente superficial, ¿vale? Bien, bien, bien. 2.6 días. ¿Qué hora? 45 minutos. ¿Qué hora es? Vale. Vamos a aguantar un poquito más. Este va a ser un poco más largo que no debería yo. Pero hemos subido al café, aquí de relax. Y seguimos enseguida. Vámonos ahí. Energía, ¿cómo estamos ahora mismo? Se cargan, ¿eh? Que se cargan, tío. Me están cargando. Mira lo que te digo. Me voy a olvidar de esto. Vamos a poner de más líneas. Dejamos dos de distancia en cada uno de ellos, ¿verdad? Dos de distancia es esto. Esta no está bien. Cuesta a veces la visión cenital verlo un huevo, ¿eh? No, ese está mal puesto. Esto es aquí. A veces se queda pilla. A veces se queda, pero como mal, mal, ¿eh? Dos y dos más. Mira, esta está la bajada y todo, perfecto. Todo esto, evidentemente, lo voy a poner que lo vayan haciendo. Sin prisa ninguna, pero sin... No... Cago en Ross. Voy a poner la pausa para construir. ¿Veis? Le doy la pausa. Se oye el golpe que le meto al... A la barra espaciadora, pero no se pausa ni nada. Vale, esto vamos a hacerlo. Es que sin... Anda, mira qué bonito esto. No sabía yo que esto iría así. Perfecto. Esto por acá. Vamos a poner los caminitos. Unimos todo y ya podemos poner los molinos para que lo vayan haciendo. Voy a llegar a cubrir todo el embalse entero este. Tenlo claro. Hasta el final. Este bueno va por aquí. Ojo, rapela. Este va hasta aquí. Ponemos la escalera vertical, que es esta. Niano. Esta también la ponemos. Esto es lo que da acceso. El camino también tiene que entrar hacia el interior para poderlo vincular todo el, definitivamente. Quitamos la pausa ahora. No sé. ¿Ves? Le doy a la pausa y se queda como... Perdona. ¿Le ha dado la tecla? No, no, no. Ah, vale, vale. Venga, todo esto para allí y todo esto para allí más. Yo qué sé, tío. ¿Qué estamos haciendo con la vida, gente? ¿Lo pensáis a veces? Yo sí. Este molino... Mira, aquí va otro molino más. Que además la línea es de 9, no es de 8, con lo cual ya hemos duplicado la cantidad de energía que producíamos con los molinos, ¿eh? Va a salir como 150% más de energía producida por los molinos de lo que teníamos anteriormente, más o menos, ¿eh? Y aquí, evidentemente, falta. Pondremos otro más, en fin, en todos los lados, ¿eh? Este también se puede ir haciendo. ¿Está suministrado? No, porque no. Bueno, ya lo irán haciendo, tampoco tengo prisa. Prisas ahora, ¿eh? Esto llega hasta el final. Esto llega hasta el final. Ahí lo rotamos con la tecla de rotar y esto lo unimos hacia ahí, así. ¡Hala! José Migueles. Esto, si te metes a verlo aquí a ras de suelo, dices, ¿pero esto qué es? La música ya ni arranca. Es un bosque, literalmente, de nonianos. Ya no va ni el zoom, me cago en Ross. Ya no, no quiero hacer zoom para afuera y me dice, no me apriete, señor. Vale, esto, hemos aumentado aquí la producción con los depósitos de tierra. Diría que sí, ¿no? Diría que va bastante más rápido. Tampoco veo gente como yendo y viniendo desde aquí, ya está. A ver, este noniano, va, carga, tierra y vuelve. Eso es, sí. Vale, vale, vale. No hay mucha gente, solamente hay uno, pero por lo menos ahora va y vuelve todo el rato, ¿verdad? Se quedará sin fuera en algún momento el Tolaiga, que sí. Bueno, va bien de rendimiento, ¿eh? O sea, ahora se marcha. ¿Dónde te vas? ¿Dónde se va este, no, este chaval? ¿Dónde va, tío? No es muy eficiente calculando, ¿no? Se ve que ha venido otro, pero entendería que no se fuesen hasta que no gasten todos los fueles. Pero bueno, van haciendo sus cosillas, ¿eh? Dinamita quedan 700 todavía, hay de sobra dinamita. Tenemos el depósito de tierra, pero eso tampoco es que digas... Yo pones el depósito de tierra, lo hacen dos patas. No, no, no. Aquí incluso podemos poner más árboles, rapela, ¿eh? No, no, no. Para, para. 145 troncos. ¡Cago en Dios! Hace falta, ¿eh? Claro, es que aquí... O sea, también te digo una cosa. Si cada uno de estos... turulos gasta 6 troncos y hemos puesto pues a lo mejor 32, 64 en cada tirada por 6, una barbarie, casi 400 troncos en cada una de estas líneas, evidentemente, pues va a sobrar, no va a sobrar nada.
Este camino ya es transitable por la zona inferior. Vale, pues aquí podemos poner el molino que remata esto. ¿Qué pasa con esto? ¿No me lo priorizáis, José Miguel? Vamos a acelerar esto un montón más. Hacedme ese. A ver, ¿qué energía tenemos? Se vacían en 200 horas. Pues oye, hemos pasado toda la sequía sin que se paren las cosas, ¿eh? 25 robots sin trabajo, eso quería yo ver. Eso quería ver yo. Esto, ya empezar a sobrar robots, ¿eh? Y aún así habrá que emprender las fábricas robot y robot aquí. Y había algún... Mira, por ejemplo, eso también podrían ser robóticos, que trabajan más horas al día. Los otros chavales trabajan nada más que 8 horas. Pobrecito, pero bueno. La felicidad que nos falta, ¿dónde está? Terrazas en el tejado, ¿verdad? Salones de baile. No le da tiempo a venir. Claro, antes no trabajaban tanta gente. Ahora trabajar no tienen tanto tiempo, ¿eh? Y constructoides son todos robots, que yo sepa, ¿verdad? Sí, son todos robots, en principio. Bien, primo. 0.8 días para que acabe la sequía. Vamos a esperar a que termine la sequía. Capítulo largo, pero es que como he quedado ahora para comer y tengo un poco de margen de tiempo, lo voy a hacer de 42 minutos, gente, a partir de ahora los episodios. Cuando me acuerde y cuando pueda, ¿vale? Porque a mí también, yo también me encanto y me flipo y se me va la olla y me pongo a grabar y digo, échale ahí 6 horas más rapela, ¿sabes? Pero no, por mi salud mental y mi tiempo físico, tengo que llevar cuidado con eso. Pero ahora, como me están esperando para comer y no hay prisa, se acaba la sequía en 0.6 días. ¡Vamos ahí! Cargamos la batería 6.200 horas. Maravilloso, tío. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Ponemos más baterías? ¿Llegamos a los 5 millones cejos o qué? ¿Deberíamos? No. Pero podríamos, ¿eh? Podríamos. Otra cosa es que debiéramos o no hacerlo. Esto está todo reconstruido y transitable y listo, ¿verdad? Sí. Vale, aquí falta un piso de tierra que no hace ninguna falta, pero... ¡Ay! ¡Ay! Ahí está puesto. 0.4 días y vuelve el agua. Sí, creo que unir este eje por aquí nos evita a tener que unir todas las líneas, ¿eh? La vinculamos entre sí, listo. Y aquí hemos dejado este pequeño espacio solo por seguir en la fiesta, esta línea de aquí, para que se viesen todos así en una tirada completamente alineada y ya está. Siguiente mapa lo haremos más orgánico, lo haremos más pequeñito, nos cargaremos la termodinámica y todas esas cosas, ¿vale? ¿Este molino qué le pasa? ¿Por qué estás ahí tan malito tú? Está como descoordinado respecto al resto. Ah, porque lo han construido, no había soplado viento, no estaba correctamente orientado. Vale, vale, vale. Entiendo esa parte. Todo esto ya está transitable por aquí debajo. ¿Podemos poner ese último molino? Poder puede ser. Bueno, tampoco hace falta. ¿Se están cargando las baterías? No, se descargan en 300 horas, pero en 0.1 día vuelve la energía a correr como el copón, ya veréis. Va a pegar un tirón esto del carajo. ¡Plas! Ya verás. Vuelve el agua. Welcome. Flapa. A fluir. Ahora sí. ¿Qué pasa? Que podemos dejar todo esto en marcha sin ningún problema. Ponemos el Belén a funcionar, que se inunde, lo que se tenga que inundar, que se irrigue, lo que se tenga que irrigar, da igual, mientras el agua no se desperdicie y vaya a hacer lo nuestro, ningún problema con eso. Así recirculamos y no va a pasar como antes, que se inundaba esta zona y luego se vaciaba, no hay ningún problema. Porque el exceso de agua que viene por... La cascada seguía fluyendo, por cierto, ¿eh? No ha tenido en cuenta la sequía, maravilloso. Lo que os decía, el exceso de agua de esta zona se va a volcar por aquí, hacia el interior, perfectamente, de eso está alineado. No se va a ir por los desagües, no vamos a tirar ni un litro de agua. El agua mala se va a poner a rodar enseguida. Estos chavales son metálicos, con lo cual no les pasa nada. Y esto ha avanzado hoy bastante. Quizá en un par de capítulos más lo terminamos, ¿eh? Porque teniendo aquí los depósitos. ¿Queda todavía aquí tierra? Queda tierra. Sí. Vale, empiezan a girar la rueda, ya verás. La batería se carga actualmente en cuánto? En 500 horas. Espérate que va a bajar esto a ciento y pico, ya veréis. No, 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 no. A bajar ahí. Venga, vamos, 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 vamos ahí con la energía. Energy. La presa se cierra por completo, todas las compuertas, ¿verdad? Automáticamente, se han cerrado todas, se empieza a inundar esto de vuelta. Es que lo que os digo, tío, esta fuente de agua está demasiado lejos. Esto no, es impracticable. Es impracticable ir hasta allí. Fíjate a qué distancia está. O sea, si fuese tirar, detonar y ya está, pero hay que tirar aquí tierra como el copón. ¿Qué tal de libro? Por cierto, 1.300 de papel, 1.200 libros, ¿vale? Tablones 16, 1.800 tablones tratados, ¿vale? Hemos gastado muchos tablones también en la construcción de las plataformas, evidentemente. Eminentemente, rapela. Bien, y esta batería la construimos de las últimas y fíjate, está descoordinada con el resto. Pero se está inundando todo de vuelta, se inunda todo, se inunda todo, se inunda todo. Casi dejaría salir por aquí un poco de agua, que venga todo esto a altura 1,5. No va a pasar porque va a salir por aquella zona, por la anterior, para que baje a inundar la presa Hover. Aunque da igual, porque ahora sabemos... Es que da igual, rapela. Si es que da igual. Ya está en altura 1. Si hay exceso de agua, que se vierta una poca. Pero es que da igual. Porque ya el Belén hace que todo recircule. Aunque evidentemente tenerla en la presa Hoover tiene más energía potencial del agua porque está en un nivel... Está más alto. Entonces esa energía potencial no puede servir de mucho. Oh,
como esto. En 900 horas se cargan. Claro, porque se han parado los molinos ahora. 600 horas fluctuando, suministro 21 caballos, 21.000 caballos, vale. Y el veneno lo quiero dejar activo, realmente. Creo que lo voy a dejar activo. Los molinos quedan 140 caballos, ¿eh? En 100 horas se cargan ahora, sí. Vale, se va inundando todo esto, ¿veis? Se inunda por el exceso de agua que hay en este área. Perfecto, se va inundando también por allí. Genial, maravilloso. ¿Y esto qué le pasa? Que esté inundado ahora. Se ha vertido un pelín de agua aquí sin querer, ¿verdad? En algún momento. Quizá por eso el salón de baile tampoco tenía tanta... Esto debe haber sido el efecto muelle que hacemos de vez en cuando, ¿verdad? Tiene que ser eso, entiendo. Que cortamos la cascada e inundamos la presa Hoover principalmente. Es que igual tenemos una sequía en 0, ¿eh? No quiero eso. Aquí, el exceso de agua que venga hacia la presa Hoover. Y también que no se vuelque por aquí para atrás, ¿eh? Para atrás, no. Esta está cerrada, vale. Todo el agua de las dos fuentes de agua, tanto de aquella como de la otra. ¡Ostras! ¿Qué le pasa aquí? ¿Por qué no baja esta altura a 0? Ah, porque no queremos. Vale. Esto debe dejar salir el agua a altura 1. No entiendo esto muy bien. Está bien, ¿no? Sí, diría que sí. Bien, tío. Madre mía, altura 0. No da la vida para vivir allí, ¿eh? Para sacar todo el agua. Corre, que si inundamos todo esto, paramos la producción de cosas, ¿eh? Separamos la fábrica, no se va a morir nadie, pero no es buena cosa. El agua va haciendo aquí el muelle, el remuelle. Madre mía, loco. ¡Ostras! Vamos a ver, ponme esto a altura. Ahora ya se secó. Claro. Aportamos muchísima agua, pero por aquí sale toda. La presa Hoover ya tendrá unos cuantos niveles. Si nos podemos aquí medir 3.32, 3.34, subiendo 35, 36, va subiendo. No sé cuándo anunciarán la siguiente sequía, pero hemos visto que 29 días podemos pasar sin ningún tipo de problema, ¿eh? ¿Energía qué tal va? Madre mía, esto como va la copón. La virgen. Hostia, tío. Y el otro ya empezarán a hacerlo cuando sea. Morino aquí, Pris. Este no se puede hacer, ¿por qué? ¿Molesta a uno? Molesta al guaje. Joder, el guaje, lo voy a pasear por todo el país, ¿eh? Pónmelo aquí. En 3 días sequía, ¿eh? Como aprieta, macho. Como aprieta el juego, ¿eh? Como le gusta. A ver, baterías en cuántas horas. En 90 horas cargadas. 2,5 millones de caballos, subiendo un montón. Es lo que decía Pestre. Como todo este agua la dejamos salir por aquí, llegar un momento de inundar la presa de agua mala, tiene que ser una cantidad de agua mala loca. O que pongamos todos los molinos esos y no dependamos tanto del agua para inundar eso. O sea, del agua para cargar las baterías, ¿eh? La presa Hoover habrá subido ya a nivel 4, seguramente. Estamos en nivel 3.82. Llegaremos a nivel 5, nivel 6, ¿eh? Nos aprieta un montón con la sequía, gente. Pero de todas formas, igualmente, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. Este se ha ido muy largo, pero es que es un placer enorme. Nos veremos en el próximo, que está dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuestísimo, como siempre. Y hasta pronto, guapes. Chao, chao.